en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones. Bueno, ahí escuchaban esa invitación tan importante del padre Arthur Bitsky, queridos jóvenes, para que vengan a CDJ y no se pierdan esta experiencia que de veras promete transformarles la vida, porque es el Señor, es la palabra de Dios y son las verdades eternas las que se les exponen en estos congresos juveniles, precisamente para que, conociendo la verdad los haga libres. ¿Quién es la verdad? La verdad tiene nombre, además, es Cristo Jesús nuestro Señor, y esto es lo que queremos que nuestros jóvenes hoy entiendan. Pero además de conocer la parte espiritual de esa verdad eterna, también hay que presentarle las verdades a las que hoy el mundo quiere cambiar, quiere alterar y quiere tergiversar para poder llevar por el camino de muchas mentiras e ideologías y agendas a la juventud. Entonces, por eso tenemos hoy la bendición de poder estar compartiendo con ustedes y con nuestro querido Jonás Soto un nuevo programa que será inicialmente por radio, pero yo ya vislumbro, Jonás, que este pues programa está eventualmente... En el plan de Dios, ¿verdad que ya sí? Veremos. A todos ya los veremos. Medios posibles. ¿Por sí. qué? Porque en esa medida podremos alcanzar a muchos mentes, muchos corazones que serán también siendo transformados por esta verdad que tú les preparas para exponer. Oye, Jonás, retomando el tema, pues, de la masculinidad tóxica que nos mencionabas al inicio, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está atacando hoy tanto al hombre, la figura del hombre y desde su masculinidad? ¿Cuál es el interés? ¿A quién le podría interesar atacar la masculinidad y llamarla incluso tóxica? Mira, esto... Podríamos irnos muy, muy atrás en todo lo que hemos explicado del posmodernismo y estas ideas de, digamos, de desmantelar lo que es la sociedad tradicional. Correcto. Particularmente con la familia y evidentemente con los roles que tanto el hombre como la mujer, el padre y la madre tendrían para poder tener unas generaciones más maleables. Uh-huh. Es decir, otra palabra podría ser manipulables, y poderlas dirigir hacia donde tú quieres. Pero vamos a reconocer también las cosas como son, amigos. Si no hubiéramos hombres que somos verdaderamente nefastos, no tendríamos este problema. Y no habría quien nos echara en cara que hay esto que ahora llamamos masculinidad tóxica. Si yo no fuera abusivo, si yo no fuera grosero, si yo no fuera irrespetuoso, si yo no fuera violento, si yo pudiera ser responsable, si yo tuviera la capacidad de tener la paciencia necesaria, el respeto. Entonces, ¿de qué nos acusarían, amigos? Pero desgraciadamente tú y yo sabemos que sí se dan estas manifestaciones con los hombres. Pero repito, Andrés, no son los hombres, somos los seres humanos, somos de naturaleza caída, Andrés. Y es allá donde es ese origen del pecado, esas ganas de decir, de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa. No, que es la caída original de Adán y Eva. Pero bueno, como hombres, si hay un violador, Andrés, por ejemplo, o narcotraficantes, traficantes de personas, especialmente de niños, sí, la gran mayoría somos hombres. Eso hace a la masculinidad algo negativo. Evidentemente no, Andrés. Pero por eso mismo, como dicen por ahí, vamos a agarrar el toro por los cuernos. Entonces, vamos a formar a los hombres que debemos ser. Y como te decía, antes de irnos a la pausa, miren, amigos, y te hago la pregunta directamente a ti. ¿Se sentó tu papá o tu abuelo o algún tío a decirte cómo debes ser como hombre? Yo te garantizo que no. Una cosa que hemos perdido, Andrés, por ejemplo, es los rituales de transición de niño a adulto. Yo, por ejemplo, pues tú sabes que trabajo mucho con las en África por lo de los documentales y todo esto, y he visto mucho el contacto, más bien he visto la información, las conductas, las tradiciones en las tribus de África. Y estos pasajes de niño a hombre son importantísimos, Andrés, y muy valiosos. Ese es el punto. En todos estos rituales, Andrés,
al niño se le informa, se le dice lo que se espera de él, se le explica lo que ya no va a hacer, se le explica que tiene que contribuir a la tribu, a la comunidad, a la sociedad, cómo debe ser productivo, cómo debe ser protector, todos esos roles que va a tener como un adulto. ¿Qué pasa con nosotros, Andrés? Ya no tenemos eso. Y entonces tenemos ahora una adolescencia y tenemos unos niños de 40 años. Correcto. Y eso es un problema, sí. Amigos. No lo vamos a llamar masculinidad tóxica, pero sí podemos decir que es una masculinidad indefinida. Y no sabemos ni de qué se trata ser varones. Yo, por ejemplo, tengo un amigo en Alemania que tiene la costumbre, su papá, ellos son 6 varones. Mi amigo creo que es el número 3. Pero su papá tiene la costumbre, Andrés, de que antes de que se vayan a la universidad, él hace el Camino de Santiago con ellos. Oh, wow. El papá, sí. Con cada uno de los hijos. Entonces, pues dependiendo de, pues, me imagino que con el primer hijo se aventó casi el completo el Camino de Santiago, sí, el señor, sí, ¿no? Sí. Y ahora, entre más grande sea, pues me imagino que lo irá acortando. Pero el punto es, todo ese trayecto, Andrés, es hablar de lo que es ser hombre, de lo que es desarrollar tus virtudes, de conocer eso que mucho se habla con los psicólogos, de tu sombra. Todos, amigos, tenemos esa parte oscura, esas tendencias negativas. Todos. Uh-huh. Nada más ponte a leer los evangelios y vas a ver a los apóstoles, empezando con nuestro querido Pedro. O sea, nos brotan naturalmente, sí, estas tendencias negativas. Pero Dios, Andrés, nos ha hecho perfectos. Que no se les olvide, amigos, esa frase del Génesis, cuando al final Dios ve la creación y vio que era bueno. Y ahí estamos incluidos, tú y yo. Somos buenos, somos perfectos o perfectibles, para ser más preciso. Para ser más preciso. Entonces, Andrés, ¿qué pasa? O sea, hay que ir a buscar de dónde me tiene que salir lo bueno, de dónde me sale lo malo, y entonces sí, ya voy a ser el hombre que Dios espera que yo sea en el siglo XXI. El conocimiento de uno mismo. Totalmente. Que hoy se ha perdido tanto que, como bien lo indicas, ya no se le habla al niño, al joven, de esto, de estos valores. Y yo creo, Jonás, que una de las cuestiones más delicadas aquí es que muchos de los papás han dejado que sea el sistema el que les eduque a sus niños. Y peor aún, ¿sí o no? Andrés, sí. Que sea el sistema, cuando esa expresión de sistema es un poco vago. Sí. Pero fíjate que hay un detalle bien importante, Andrés. Los jóvenes y no se quedan con ese hueco, porque de naturaleza lo quieres saber. Hay que llenarlo. ¿No? Hay que llenarlo. Sí, es como la fe. Exacto. Andrés, cuando dicen que no le voy a enseñar a mi hijo, que mi hijo cuando ya sea grande, que decida si cree en Dios. Ese huequito que tienes para Dios se va a llenar de algo. De algo. Definitivamente. Sí. Y en este caso, Andrés, es lo mismo. Los jóvenes hoy en día, es un fenómeno impresionante cómo buscan modelos de varones, o sea, de ser hombre. Cuando hago yo las investigaciones, Andrés, para preparar los programas, porque pues ya llevo preparados bastantes de estos programas, y hay muchísima literatura, muchísimos libros, pero también hay muchos videos. Y te puedes ir a los extremos, exacto, Andrés. Exacto. Te puedes ir a los que verdaderamente están en contra de las mujeres. Es muy reactivo, sí, ¿no? Es ya les dieron tanto palo que pues ahora ya nada más saben defendiendo, reaccionar. Es un sistema, exacto, de defensa, ¿no? Es un sistema de defensa. Pero entonces si te encuentras en lo que ahora ya inclusive hay un término que le llaman la manósfera, de man, de hombre, y ósfera, de la estratosfera, ¿no? Sí, del ambiente. Sí. Entonces si te puedes meter a YouTube, por ejemplo, o a cualquier otra plataforma de social media, y sí te puedes encontrar cosas muy severas de mal informadas de, sí, lo que debe ser un hombre. Y los extremos, ¿no? Que siempre... Y extremos, y no voy a mencionar nombres, Andrés, pero por ahí hay celebridades ya metidos en problemas de ley y todo esto, de que predican eso, de vas a ser un verdadero hombre cuando conquistes mujeres, cuando tengas un cuerpazo, cuando seas rico, cuando tengas poder. Y ahí están.
Entonces, si tú lo empiezas a ver, ya sabes cómo funcionan estas cosas, Andrés, con el famoso algoritmo. Ves un video y al día siguiente ya tienes 10 similares y empiezas a hacerle clic, clic, clic y al final es lo único que estás viendo. Correcto. Entonces, eso está pasando también con nosotros. Por eso, a mí me parece muy indispensable el traer información concreta, certera. No soy ciertamente un experto, Andrés, pero siempre me ha fascinado la psicología. Y yo siempre he visto un link, un enlace muy importante entre la espiritualidad y la psicología. Cuando lees, por ejemplo, cómo preparar los ejercicios espirituales de San Ignacio o los libros de Santa Teresa de Ávila, te suena y algo y dices, esto ya lo oí en las clases de psicología, esto ya lo oí correcto en otro lado. Entonces, eso es lo que ando buscando, Andrés. Maravilloso. Dar razones para que nosotros como hombres empecemos ese trayecto. Somos un proyecto continuo. Eso, ¿no? Y en perfeccionamiento, en crecimiento. Y lo primero, una de las cosas que yo digo en los primeros programas que he preparado es, tú dime, ¿cuántas veces te has parado enfrente del espejo y has dicho, ve nada más qué panza traigo, a ver si me pongo a hacer un abdominales y que me crear unos six packs, ¿no? O como le dicen, estómago del lavadero. ¿Cuántas veces te has puesto en el espejo y has dicho, ¿y por qué no trabajo en mi generosidad? ¿Por qué no trabajo en mi mansedumbre? Eso, en mi paciencia. Y ahí sí que avanzaríamos. Oye, Jonás, es que es muy interesante. Y todo esto que planteas es inherente a la búsqueda del ser humano. Venimos de Dios, pero que nos creó biopsicoespirituales. Sí. De ahí la psicología, la mente, ¿no? La psique, la biología, el cuerpo, el físico, afecta. Todo está conectado y correlacionado. Y es la búsqueda del balance justo entre ese trípode, como nos ha creado Dios, biopsicoespirituales. La espiritualidad es fundamental, tenemos que estar equilibrados, la psique, la mente, tenemos que estar bien equilibrados y el cuerpo también para que funcionemos como ese ser perfecto que creó Dios, íntegro que creó Dios, y así, con eso, bien balanceado, que lo bien y el Espíritu Santo lo hace perfecto, pues entonces vamos camino de la perfección, es decir, camino de santidad, que al final de todo es lo que cuenta, mis hermanos, si llegamos a la meta o no. El cielo es la meta y todo esto tendrá que ver cuando lo entendemos desde lo que está pasando también en el mundo y cómo nos afecta. Quédense pues con nosotros, comenten. Veo ya varios comentarios. Al regresar, los saludamos. Actualidad y Fe continúa después de estos mensajes de interés para todos ustedes. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Atención, El Salvador. Prepárense para una experiencia transformadora. Noel Díaz y el Sembrador Nueva Evangelización te invitan a vivir la gran misión Metanoia, iniciando el viernes 13 de septiembre con la gran tarde de predicación y alabanza con Noel Díaz y Quique Guzmán y su banda, bajo el lema Volviendo al Primer Amor. Organizado por la Renovación Carismática Católica Parroquia María Auxiliadora San Salvador, en el Multigimnasio Escuela Salesiana Santo Domingo Sabio, a las 5:30 p.m. Para adquirir tus boletos en San Salvador, llama al 503-7306-0013 con Kirna Quintanilla o al 503-7853-3038 con Nelson Ramos. El sábado 14 de septiembre, la misión continúa en Metapán, desde las 3 p.m. en el Coliseo de Metapán. Noel Díaz, junto al grupo musical Agnus Dei, te esperan para vivir una tarde de inspiración y transformación. Y el domingo 15 de septiembre nos trasladamos a Santa Ana en la Feria Ganadera desde las 9 a.m. hasta las 4 p.m. Acompaña a Noel Díaz, al padre Martín Ábalos y al grupo musical Dei Verbum en un día lleno de fe y esperanza. No te pierdas esta oportunidad
oportunidad única de experimentar la metanoia, un encuentro con Jesucristo que transformará tu vida para siempre. Para adquirir tus boletos en Metapan, llama al 503-7357-0424. En Santa Ana, llamando al 503-2260-1006. Más información, visita www.elsembrador.org/eventos. Ven y sé parte de esta misión que cambiará tu vida. Noel Díaz y El Sembrador Nueva Evangelización te esperan en San Salvador, Metapan y Santa Ana. No faltes. En Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones. Gracias por continuar con nosotros en Actualidad y Fe. Y si recién sintonizas el programa, bienvenido. Lo vas a poder ver más tarde completo en nuestra página oficial de Facebook o nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como ESNE o El Sembrador ESNE también. Y bajo Actualidad y Fe están estos contenidos que preparamos para ustedes. Especialmente hoy quiero saludar a Katy García, que nos envía por vía Facebook saludos, a Elena Bonilla, María Castro, Ruth Delgado, Olivia Cuevas, Claudio López y todos los que nos están escribiendo. Nuestro hermano Roberto Martínez también siempre nos escribe. Gracias por sus saludos y síganos ahí comentando. Y también si tiene alguna pregunta, por qué no, algún comentario sobre lo que hoy estamos aquí comentando con Jonás Soto, nuestro querido hermano que ahora estrenará su programa por ESNE Radio próximo 17 de septiembre. Tome nota en la agenda suya para que a las 12 del mediodía, hora local de California, por ESNE Radio, ustedes puedan sintonizar su nuevo programa Hombres de Palabra, con temática dirigida a los hombres, pero que ustedes, mis queridas amigas, perfectamente podrán también sintonizar para que si su esposo, si su hermano, si su hijo no lo puede sintonizar a esa hora, usted escúchelo, tome nota y coméntele después y compartan claro. Esta información porque así también se puede. Luego es buenísimo tener temas para poder dialogar y compartir en claro, casa. Claro, mira, Andrés, yo estoy convencido, voy a hablarle a hombres. Sí. 100%. Uh-huh. Pero no porque ponga a un lado a las mujeres, no, sino para amarlas más y para amarlas mejor. Amén. Y ese es uno de los objetivos del programa. Vamos a hablar entre hombres, pero para amar más y mejor a las mujeres. Excelente. Y precisamente uno de los temas, de los contenidos que has preparado para tu programa, tiene que ver con la manera como ha fallado, y en este caso, vamos a decir, cuatro aspectos que tú consideras o que has investigado y has encontrado que ha fallado ese sector de la sociedad en cuanto a este tema de la sí, masculinidad. Digamos, estos críticos de, sí. la masculinidad. Uh-huh. Y pueden haber muchos, pero hay digamos, cuatro corrientes que abarcan la gran mayoría. La primera es, Andrés, que se generaliza, ¿no? Y entonces ahora se hace patológico, uh-huh. Es decir, se hace algo tóxico, una cosa que es eminentemente natural okay. en los hombres. Uh-huh. Y te voy a dar el ejemplo más simple y sencillo, es la agresividad. Si yo soy un bully, si yo me agarro a golpes con todos, si golpeo a mi mujer, si golpeo a mis hijos, pues estoy usando la agresividad de la peor manera. Claro. Posible. Y claro que eso es masculinidad tóxica, pero la agresividad no es tóxica, es lo que tú estás haciendo con ese impulso. Tú necesitas agresividad para proteger a tu familia, sí. para trabajar, para defenderte, para progresar. Esto es indispensable, Andrés. Vámonos a imaginar cuando éramos hombres de las cavernas, sin agresividad. Andrés, ¿cómo ibas a proteger a tu mujer de los... De los tigres, sí. Las fieras. O cómo, sin agresividad, cómo ibas a luchar por la carne a la hora que se tenían que repartirla entre cazar. La tribu. Para cazar. Tú necesitas sí. esa agresividad. Y tú y yo la vivimos. Andrés, si no tienes agresividad, amigo que me estás escuchando, no tienes energía. No tienes impulsos de trabajo, no tienes ambiciones. No tienes ganas de ser mejor. Inclusive la competencia, Andrés, es muy buena. Sí, claro. Cuando se te vuelve una obsesión
nada más te estás comparando, y siempre te comparas con los de arriba, nunca te comparas con los de abajo, eso ya es otra vez ya un aspecto negativo. Y ya se vuelve. Pero si te comparas y dices, oye, ¿y por qué no puedo yo echarle ganas en mi trabajo y tener una mejor casa? O por qué cualquier cosa que me quieras decir de superarte, de mejorarte. Entonces, hay ahí un punto o un rasgo esencial de la masculinidad que no es tóxica, pero que ahora ya se le puso la etiqueta. Y entonces, agresividad es tóxica. Yo no sé si te acuerdas, Andrés, de un programa hace 3 años, yo creo, 4 años, de una marca, no voy a decir la marca, pero que es la mayoría que usamos nosotros para afeitarnos, ¿no? Para la crema de afeitar, productos de que es muy una marca para hombres, pues. Sí. En el Super Bowl hicieron un spot, esos que son carísimos, que te cuesta $5 millones los 30 segundos, sí. Y donde hablaban de masculinidad tóxica, y donde mostraban a unos niños chiquillos haciendo bolita. Yo no sé cómo le digan a ustedes en Colombia, pero cuando te empiezas así unos encima de otros, y pues que es agresividad, sí es agresividad, pero no quieres dañar al otro. Pero lo traemos todos los chiquillos. Sí, sí. Y sí. Te lo ponían ahí y en el comercial y te decía, boys will always be boys. Como diciéndote, estos no van a cambiar, son brutos, son salvajes, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas. El hacer patológico rasgos que son naturalmente y buenos de los hombres. El otro problema muy interesante también que yo vi es que, por ejemplo, amigos, ¿sabían ustedes que hubo más hombres que murieron con COVID que mujeres? ¿Tú sabías ese dato? No lo sabía. Yo hasta que no me puse a hacer estas investigaciones... Sí. ¿Y por qué? Nadie lo mencionaba, Andrés. Y a la hora que se empezaba a dar explicaciones, se decía que era culpa del hombre. Ajá. Por no ponerse la mascarilla, por gordos, por en sí, en general, por no cuidarse, por ser diabéticos, porque no ponían de su parte, ¿no? Sí, en pocas palabras, ¿no? Entonces, fíjate cómo ahí es... Si te moriste fue por tu culpa, fue porque no hiciste lo que tenías que hacer. Pero no sucede así con las mujeres. O con un grupo racial, por ejemplo, con afroamericanos o con quien tú quieras decir. Se habla de las estructuras que generan esos problemas, ¿no? Exactamente. Y efectivamente, con los hombres era lo mismo. Sí, igual puede ser que estábamos alguno que otro por ahí de irresponsable, pero hay los hombres, por ejemplo... Estamos con mucho más estrés, naturalmente, que las mujeres. Sí. Y si no tienes trabajo, todavía peor. Un dato que manejamos en algún otro programa, Andrés, el 80% de los suicidios son hombres. Son hombres, exactamente. De todos los suicidios, nada más el 20% son mujeres. Entonces, ahí culpan a la víctima, ¿entiendes? Sí. Ahí es, pues si te fue mal fue porque tú no hiciste lo que tenías que hacer. Entonces ese es el segundo problema, individualizar el problema con tú fuiste el que causó esto. El tercer, el otro problema es que no hay el querer negar, Andrés, que hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres. ¿Y por qué se da esto, Andrés? Porque creen que si las reconocen es poner a las mujeres menos. Correcto. Y con esa intención buena de no menospreciar a las mujeres, quieren negar lo que son realidades biológicas. Y naturales. Y evidentes. Uh-huh. Andrés, entonces, mientras no las reconozcamos, un detalle, por ejemplo, que en todas las investigaciones que he visto, se fomenta mucho que las mujeres entren a carreras de ciencias, ¿no? Ingenierías y todo eso, ¿no? Inclusive hay un acrónimo que es STEM, de Science, Technology, Engineering and Mathematics.
¿no? En inglés sería, en español sería ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Que son eminentemente carreras de hombres. Bueno, en todas nuestras culturas se fomenta y se da preferencia a las mujeres para que entren a estas universidades, para que tengan las mismas posibilidades. Resulta que hay un estudio en Noruega, en Suecia y en Finlandia, que son los países más egalitarios entre hombres y mujeres, donde tienen todas las posibilidades iguales, donde uno diría, pues entonces van a haber 50% de ingenieros hombres y 50% correcto, de ingenieros mujeres. Correcto, sí. No, en lo absoluto. No. Fue una diferencia muy significativa. Le llaman la paradoja del STEM. Así es como ya se conoce a nivel de sociología. ¿Y qué quiere decir esto, Andrés? La mujer, por naturaleza, tiene otras preferencias. Uh-huh. A los hombres nos gustan las cosas. A las mujeres les gustan las personas. Fíjate. Y eso es lo que quiere desconocer hoy en día. Lo quieren negar. Sí, negar. Bueno. Y por último, lo que también el otro grave error es que, y era un poquito lo que estaba diciendo ahora, que si hacemos estos programas, si hablamos de estos temas, Andrés, estamos abogando porque les quiten derechos a las mujeres o porque las mujeres vuelvan a como estaban en 1920, cuando ni siquiera podían votar, ¿no? O un detalle que me encontré, hasta 1974, Andrés, no podía sacar una mujer una tarjeta de crédito. Pues también dices, pues cuando hacemos las cosas de ese modo, pues no nos sorprenda que tenemos estas contrarreacciones. Verdad, ¿no? Que sí. Pero ese desconocimiento histórico y de estos datos que ahora tú vas a estar compartiendo en el programa, surge después la manipulación. Exacto. De la información y la manipulación de las masas. Surgen grupos como las feministas radicales, hombres antipatriarcado, y empiezan a surgir todos estos términos. Usted preste atención, que me gusta mucho porque precisamente en todo este desarrollo de la temática, estoy seguro que Jonás va a estar llegándole al punto de lo que hoy usted escucha con frecuencia, no entiende bien de dónde salió eso, qué es lo que quieren realmente a fondo con esto cuando nos hablan de ese patriarcado heteronormativo. Es una manipulación del lenguaje y de los conceptos que muchas veces la historia te la quieren borrar para que, porque la historia, el que desconoce la historia, dicen por ahí, corre el peligro de volverla a repetir, claro. Especialmente cuando fue algo malo. Entonces, mis hermanos, atentos, quédense con nosotros, vamos a esta última pausa, mensajes de interés para todos ustedes, comenten el programa ahí en Facebook y YouTube, que ya regresamos. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos. El Papa Benedicto XVI dijo, hay palabras que solamente sirven para entretener y pasan como el viento. Otras instruyen la mente en algunos aspectos. Las palabras de Jesús, en cambio, llegan al corazón, se instalan en él y proyectan toda la vida. Jóvenes, asistan al CPJ 2024, Congreso Católico de Jóvenes, el 28 y 29 de septiembre, y escuchen el mensaje de Jesús que llegará a lo más profundo de sus corazones y cambiará radicalmente sus vidas. Adquieran sus boletos llamando al 773-777-7773. La Arquidiócesis de Los Ángeles celebra su 85 aniversario de su seminario San Juan este próximo 21 de septiembre. Nos complace en felicitar a Obispo Alex Ackland, Monseñor Austin Doran, Padre Al Scott y Padre José Chia. Entre ellos, el fundador y director de ESNE, Noel Díaz. ¿Qué tal, amigos y amigas de El Sembrador? Les habla el Padre Marco Durazo, rector del seminario. Desde la capilla de aquí, de este lugar, les quiero hacer una cordial invitación a la cena de gala en la cual vamos a celebrar el 85 aniversario de la fundación del seminario. Esta cena se llevará a cabo en Catedral a las 5 de la tarde.
En esta ocasión estaremos rindiendo homenaje a alumnos graduados del seminario, sacerdotes que han contribuido grandemente al ministerio de la arquidiócesis. Especialmente honraremos a Noel Díaz, que ha sido gran evangelizador en el sur de California y en muchos países. Para poder participar de este evento, usted puede adquirir sus boletos en la dirección electrónica de nuestro seminario o en los números que aparece en su pantalla. Los fondos recaudados durante este evento serán utilizados para apoyar la educación de los seminaristas, especialmente para ayudar a la educación académica y apoyar a las diversas diócesis aquí en California. Gracias por apoyar el Seminario de San Juan. Dios los bendiga y nos vemos próximamente. Recuerda que se requiere tener un boleto para poder participar en este evento. Llámanos y adquiere tu boleto hoy. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Gracias, hermanos, por continuar con nosotros en Actualidad y Fe. Y sí, efectivamente, estamos muy contentos aquí en la familia ESNE porque a nuestro fundador y director Noel Díaz, pues se le reconoce a través de este reconocimiento, valga la redundancia, Evangelii Gaudium, que le otorgará el Seminario San Juan y la Arquidiócesis de Los Ángeles por sus 40 años trabajando la alegría del Evangelio. Eso significa Evangelii Gaudium. Recuerda que escribió el Papa Francisco hace unos años. Pues bien, será el galardón con que se le reconocerá toda esta labor. Y Noel siempre lo dice, y ahí están incluidos todos nuestros sembradores, porque si no hubiera sido por ustedes, mis hermanos, pues esto no hubiera alcanzado lo que hoy es. Así que gracias a Dios, y también los que, de ustedes que quieran participar, llámenos a nuestras oficinas, que aquí también les dan detalles a qué número deben marcar o a qué página de internet pueden entrar para asegurarse su boleto y poder participar de la misa, Santa Misa Vigilia, ahí en la Catedral, sábado 21 de septiembre, 5 de la tarde, y posteriormente la cena gala, porque pues, hacemos una aportación en beneficio del Seminario San Juan, donde se forman nuestros futuros sacerdotes de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Gracias por apoyar, mis hermanos. Seguimos en compañía de Jonás Soto. Jonás, qué interesante todo esto, y que ciertamente hoy no estamos aquí tanto como para dar un tema, porque esto es profundísimo. Nada más las probaditas para que se te antoje. De lo que ustedes, mis hermanos, van a poder escuchar, aprender, formarse a través de su programa Hombres de Palabra, martes 12 del mediodía, hora de California, a partir del martes 17 de septiembre. Tomen nota de ello para que les dejen saber a sus esposos, a sus hijos, a sus abuelos, todos los hombres que queremos seguir conociendo más la verdad, la verdad de la verdad, ahora sí, porque mucha desinformación hoy en día, pues, nos tienen muy manipulados, porque ellos han entendido que la información es poder. El que está informado, el que sabe, tiene un poder muy importante, hermanos, y esto es lo que hay que entender. El que es ignorante, el que no conoce qué está pasando, el trasfondo de las cosas, carece de ese poder que le permite ver bien y discernir bien estos tiempos, ¿verdad, Jonás? Esa palabra que utilizaste, Andrés, discernir, pensar. No nos gusta, Andrés, nos cuesta trabajo, hay que reconocerlo. Nos gusta que nos digan qué hacer, que nos digan cómo pensar, que nos digan cómo actuar. Porque es más fácil, no implica ningún reto, no implica ningún esfuerzo. Pero pues ese es uno de los objetivos, Andrés, del programa, que aprendamos a conocernos a nosotros mismos, como bien lo apuntaste tú. Sí. Ese es uno de los grandes objetivos. Y y ya eventualmente, pues cuando ya tengamos una audiencia como la de Actualidad y Fe, me interesa mucho el diálogo, la conversación y escuchar cuáles son los retos que tenemos los hombres en toda la ciudad. Porque algo que tiene el sembrador muy bonito, Andrés, si no me dejarás mentir, es que cubre una gama muy amplia de la sociedad. Sí. ¿No? Y tenemos migrantes, pero tenemos profesionistas, tenemos padres de familia y tenemos sacerdotes. Exacto. Entonces, yo quiero conocer ese universo de varones, y que juntos, vuelvo y repito, Andrés, yo no soy un experto en todo esto,
Pero pues sí me estoy informando mucho, estoy leyendo mucho, es fascinante toda la información que está ahí. Y sobre todo, pues traigo mucho ese motor de decir, de verdad vamos a ser los hombres que Dios necesita hoy. Exactamente, Jonás. Qué bueno. Y yo sé que va a ser de un gran beneficio. Yo ya así lo preveo, de que quienes con interés, con esa hambre, deseo de conocimiento de la verdad y de que nos lleve a todos a un mejor discernimiento, a una claridad, somos menos manipulables. El que conoce lo que está pasando es menos manipulable. Oye, Jonás, y entonces, eventualmente, ellos van a tener, por ejemplo, todavía al comienzo no se van a abrir líneas telefónicas para preguntas. Claro, sí. Pero eventualmente esa es la idea, objetivo, ¿no? Okay. Tanto a líneas telefónicas como a través de las redes sociales, ¿no? Y estar en contacto y en muchos casos estoy seguro que no van a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Yo soy el primero que tiene que aprender, ¿no? Uh-huh. Pero podemos compartir nuestras experiencias, como ese detalle que te dije de este amigo alemán y su papá en el Camino de Santiago. A mí me parece una iniciativa fabulosa. Si no vas a Santiago, llévatelos a Chalma, pero o a donde quieras, hacer un recorrido de caminando. Pero es esa idea, ¿no? De decirle a tu hijo cuál es el hombre que debe ser. Exacto. Formarnos, que eso es lo que a todos nos está pues haciendo falta, seguir este camino de la formación. Oye, Jonás, mi hermano, pues deseándote desde ya todos los éxitos y también en Alemania, seguir con ayuda a la iglesia necesitada, haciendo esa labor hermosa que están cumpliendo en el mundo entero. Gracias. Sí. Gracias a ti, Andrés, por esta invitación. Y aunque estemos allá en Hombres de Palabra, pero pues aquí siempre será un privilegio compartir micrófonos contigo aquí. Hermano, claro que sí, aquí estás invitado siempre. Y todo esto sigue siendo posible gracias a que nuestros queridos sembradores siguen apoyando, siguen sembrando la semillita. Esa semillita, miren cómo va fructificando y cómo el Señor la va multiplicando para que efectivamente tengamos la oportunidad de trabajar en nuevos contenidos, nuevos programas. Esa es nuestra meta, mis hermanos, ir caminando juntos de la mano hacia la meta que es el cielo, pero que con todo lo que nos está tocando vivir ahora en este momento aquí en la tierra, bueno, ¿cómo prepararnos y cómo estar más atentos? ¿Cómo ser libres verdaderamente en Cristo? Conociendo la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo el Señor. Así que, mi querido sembrador, gracias, hermano, hermana, por tu contribución. Que Dios te multiplique en bendición y en gracia para ti, para tu familia y tus hijos, esa aportación generosa que sigues haciendo. Y por otra parte, quiero invitarte hoy, si aún no te has convertido en sembrador, que lo hagas. ¿Por qué? Necesitamos todavía mucho apoyo más, porque la mies es mucha, muchísima, es decir, la necesidad que sigue habiendo en el mundo es grandísima y los obreros somos pocos. Pero si los obreros tenemos las herramientas, tenemos con qué seguir labrando la tierra y sembrando la buena semilla de la fe, de la esperanza, del conocimiento, de la formación en los corazones, vamos bien y esto lo logramos juntos. Te quiero invitar pues a que marques hoy al 773-777-7773, si nos ves y escuchas dentro de Estados Unidos. Si nos ves y escuchas desde México, al 33-47-37-63-26. Si estás por la aplicación telefónica, mira ahí abajito de la pantalla, hay un botón naranja que dice Don aquí. Por medio de ese botón, oprimiéndolo también, te conectas con nosotros y te conviertes hoy en sembrador de esperanza. Muchas gracias de antemano, mis hermanos, invitándoles a que este viernes, con el favor de Dios, tendremos nuestra noche de encuentro. Primer viernes del mes de septiembre, entonces es noche de encuentro en Santo Tomás el Apóstol. Nos acompañará la doctora Marta Reyes con un tema muy hermoso de sanación interior y también haremos oración con Jesús sacramentado y todo lo que ustedes ya saben. Vengan con su familia, que estos momentos nos los regala el Señor. Y a ustedes, mis queridos jóvenes, CDJ, los esperamos 28 y 29 de septiembre. Ya faltan pocos días porque estos días se van volando. Tomen sus boletos lo más pronto posible a través de cdjesne.com o llamándonos a nuestras oficinas. Sigan en sintonía de ESNE Radio y ESNE TV. Recuérdelo muy bien, más que un canal y una estación, somos un encuentro con Dios. Hasta la próxima.